Hoy, seguimos aquí con el sueño de un Perú mejor. ¿Te imaginas poder impulsar tus ideas para lograr el país que soñamos? Compártelas en Red Pública, donde tus propuestas serán parte de la agenda ciudadana. Ingresa a redpublica.pe, regístrate y comparte tus propuestas en la sección Megáfono. Red Pública, por el Perú que queremos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Réplica de Epicentro. En cualquier momento ingresa Anuska Buenaluque para acompañarnos en esta transmisión luego de este triunfo tan grato de la selección peruana frente a la selección de Venezuela. Después de 24 años que no ganábamos allá, el fútbol nos encanta, por supuesto, sobre todo cuando ganamos, pero eso no impide, lamentablemente, que tengamos que dirigir la mirada hacia los problemas nacionales que siempre están presentes. Es por eso que hoy día, para hablar de la política coyuntural, de estos ascensos en las Fuerzas Armadas y la policía tan cuestionables, de las movidas del Ejecutivo, los problemas también que plantea el Parlamento, etcétera, hemos invitado al exministro del Interior, Carlos Bassombrío, y más adelante vamos a hablar también de la obligatoriedad de las vacunas. ¿Qué tan conveniente es esto? ¿Qué derechos colisionan? ¿Si sirve o no sirve? ¿Si los derechos como la libertad individual se pueden imponer frente al bienestar colectivo, a la salud colectiva? En fin, temas que sin duda merecen diversas aproximaciones y reflexiones. Vamos a darle en este momento la bienvenida a Carlos Bassombrío, quien ya debe estar con nosotros. Hola, hola René, un gusto de estar en el programa. Gracias. Gracias. En cualquier momento ingresa Anuska Buenaluque, son las 7:04, razón por la cual vamos a seguir conversando mientras tanto. Gracias por estar en réplica. Primero, ¿qué te parece? Mira, voy a empezar con una pregunta que siempre te he querido hacer. Yo me acuerdo que cuando tú eras ministro del Interior, hicimos el reportaje de la huelga de maestros, encabezada por Pedro Castillo, cuando se hablaba del CONARE, el SUTEP, ¿no? Y todas estas vinculaciones con MODEF, y hicimos el reportaje sobre la base de una investigación de la IRCOTE, Pedro Castillo fue recibido por Héctor Becerril en el Congreso y por la bancada fujimorista. Y esa actitud del fujimorismo en ese momento fue aplaudida por quienes ahora están aterrados con Pedro Castillo. ¿Se acuerda usted, señor exministro? ¿Cómo olvidarlo? Fue uno de los momentos más traumáticos de la gestión del gobierno en general. Fueron los dos meses, me parece, que duró la huelga del señor Castillo, que se tornó masiva y violenta. A ver, nosotros tomamos la difícil decisión de no aceptar una negociación directa con quien sabíamos, por los organismos de inteligencia, y ahora pues ya no puede estar más ratificado, ¿no? Hoy en día, que tenía una vinculación directa, estrecha, umbilical, digamos, con gente que pertenecía al MOADEF en distintos grados, y todo eso, bueno, está confirmado. Sin embargo, el fujimorismo nos tenía una ojeriza patológica, diría yo, y estaba en un objetivo muy, muy, muy claro de tumbarse, yo creo que al gobierno del mismo momento, y aprovecharon esta coyuntura para, en la misma lógica que se dijo hace más de un siglo, bastante más de un siglo, primero los chilenos que Piérola, en una versión moderna, primero Sendero Luminoso antes que Cuchillo. Me parece que ellos sabían perfectamente, pero tenían claro que tenían una agenda determinada. El señor Becerril y en general el fujimorismo, ¿no? Porque el señor Becerril no actuó solo, y también algunos otros congresistas que hoy día podríamos tratar de recordar, pero lo más visible fue eso. Tuvieron una acogida en el Parlamento con faltó la alfombra roja. Recuerda, René, y ahí con eso no quiero hacerlo más larga, la
huelga desencadena luego el... Los maestros, Castillo nunca levantó la huelga, ¿ya? Luego de algunos aumentos de salarios insuficientes, obviamente, porque aumentarle a 500 mil personas es algo complejo, y un plan de aumentos, etcétera, los maestros fueron dejando la huelga paulatinamente y Castillo y su grupo duro se mantuvo con la agenda de eliminar la ley de educación, eliminar la meritocracia. Bueno, como consecuencia de esa huelga y el manejo de la huelga, se cuestionó la política educativa del gobierno y se planteó la censura, la interpelación de la censura de la ministra Martens. Y Fernando Zavala dice, bueno, la política educativa es aquella que hemos defendido frente a esta gente y ha sido durísimo y, sin embargo, defendimos algunos principios fundamentales, entre la meritocracia, ¿no? Y eso llevó a la censura de Fernando Zavala y no mucho tiempo después a la caída del gobierno de Kuczynski, ¿no? No es un hecho como tan aislado esa recibida de este señor. Pero claro, bueno, claro. Esa es la historia. Claro, sí. Es la historia que muchos no quieren acordarse ahora. ¿Y usted considera que ese protagonismo de Pedro Castillo, reforzado por recibirlo en el Parlamento con alfombra roja? Ahí está Nuska. ¿Cómo estás? Termino esta pregunta, Nuska. Mil disculpas. Te damos la bienvenida, no te preocupes. Esa recibida, esa recepción con alfombra roja en el Congreso. Simbólicamente, ¿no? Claro, simbólicamente, no, pero hay varias fotos donde está Pedro Castillo con Becerril en primera plana, ¿no? ¿Catapultó de alguna manera la figura de Pedro Castillo electoralmente? O sea, ¿lo hizo más notorio, lo hizo visible, al menos para Cerrón, más allá de Cerrón, quiero decir? Bueno, de hecho, señor Castillo, después de la huelga, yo perdí de vista al señor Castillo. Yo en mi vida había escuchado mencionarlo cuando era ministro, y la DIRCOTE, cuando empezó la huelga, me dijo, señor, conversemos, acá tenemos un problema diferente. Bueno, él formó, se dedicó a formar un nuevo sindicato, fracasó en la posibilidad de que el SUTEP sea, digamos, separado como interlocutor, fracasaron en el objetivo de la rama magisterial, y siguieron trabajando con lo que después se vino a llamar el FENATEP. Pero políticamente era un personaje que había tenido una cierta notoriedad nacional, y lo sospechamos todos desde un principio. Cerrón no tenía ninguna intención que Castillo fuera presidente de la República, pero sí necesitaba alguien que jalara el carro de los congresistas y evitara que el partido desaparezca, porque recuerden que ahora sí se aplica la barrera del 5%, y Cerrón fue candidato a la presidencia de la República en el año en que ganó PPK y segunda Keiko, tercera Verónica Mendoza. Él quedó, creo que en el décimo no sé cuánto lugar, con cero, digamos, pero retiró su partido. Entonces no quería perder esa inscripción, y bueno, la historia es la que conocemos, una serie de factores, la precariedad del resto de candidatos, las consecuencias de la pandemia, la suerte que tuvo estar... Claro, pero sin ese episodio, Castillo no hubiese figurado tanto. Al margen de calificar el gobierno de Castillo, resulta bien paradójico, muy paradójico, que ahora muchos congresistas o muchos fujimoristas peguen el grito al cielo con respecto a Castillo en términos de gestión y vinculaciones con MOVADEF, y en ese momento realmente le pusieron simbólicamente la alfombra roja. Pero usted, además, René, le agrego, en el primero de mayo del 2017, antes de la huelga, MOVADEF hizo una marcha en las calles de Lima, que había hecho a lo largo de muchos años, muchas veces, y lo entrevistan al director de la policía saliendo de una reunión 8 de la mañana, y le preguntan qué opina de esa huelga. No tenía por qué coordinar conmigo, además fue de esa marcha. Y él dijo, bueno, la policía la acompañó, eso es lo que hay que hacer, evitar que hagan disturbios. Y a mí me preguntan a las 9 de la mañana, lo mismo, yo digo que es inaceptable que el MOVADEF marche por las calles. Bueno, fui interpelado. Fue interpelado, ajá, interpelado por ese hecho, por esa marcha. Ajá. Y para terminar la historia, el señor Salaverry
me dijo en el pleno del Congreso, que era el vocero de Fuerza Popular, el primero que intervino, me dijo: mire, ministro Asombrío, si usted no va a ser censurado esta noche, es porque ya censuramos al ministro Torne en la mañana. Textual, lo recordaré siempre. Y la ironía del destino, se volvió un cuchillo él luego del Fujimorismo, pero bueno, cada quien escoge sus formas de hacer política. Pero había que resaltarlo, había que resaltarlo, y gracias por responder. Anuska, bienvenida. Mil disculpas, se me puso hoy a mí rebelde internet. Normalmente se le pone rebelde a René y hoy me tocó a mí. mil disculpas. A todos nos pasa. Sí, y nadie lo cambia, ¿no? Nadie cambia lo del internet, es increíble, ¿no? O sea, eso también es un reflejo de que las cosas no estaban tan bien, ¿no? O sea... Bueno, a mí me gustaría cambiar un poco de tema. No sé si ha tenido oportunidad de escuchar lo que ha dicho el ministro de Justicia sobre la salud del expresidente Alberto Fujimori. Le traigo el tema del posible indulto de Alberto Fujimori, porque usted fue uno de los que renunció después de que por decreto y por simplemente por una transacción política se le concediese el primer indulto a Alberto Fujimori, ¿no? Anuska, yo creo que es una intervención del señor Becerril. Una intervención de Becerril y de Salaverry. Hemos invocado. Sí. Lo desconvocamos. A ver. No puedo, se sigue repitiendo todo. De repente, si se quita el micro. No puedo, se sigue repitiendo todo. Creo que no es de mi lado, pero no solamente Anuska, una precisión en el sentido que yo renuncié en otro momento político. Yo renuncié antes, cuando se conocieron las situaciones en las que el presidente había estado involucrado. Fue el único ministro que renuncié en ese momento. Un mes después se produjo lo de Fujimori. Pero, yendo a la pregunta... Es imposible, voy a salir yo, porque no sé si soy la culpable. Como dice la canción. Bueno, disculpe, señor Asombrío, ahorita entra Anuska de nuevo, este mundo digital es complicado. Pero sigue repitiéndose. Entonces, claro, para usted hablar, escucha el eco. Yo voy a hacer el esfuerzo, fíjense, mi punto de vista frente al indulto a Fujimori es que un indulto humanitario corresponde a una persona muy mayor. Incluso pienso más, pienso que no tiene que estar agonizando para que se le dé, pero en este contexto en que ha empeorado su salud, no debería haber mayor discusión sobre el tema. Pienso que no tiene que estar agonizando para que se le dé. Es un tema que siempre está presente, ¿no? Siempre está presente el indulto. Y se da cuenta usted se ha dado cuenta desde su gestión que estos enfrentamientos permanentes entre oposición, oficialismo, ejecutivo, parlamento, nos impiden hablar de los grandes problemas nacionales, ¿no? Sí. Ahora, es un momento también para recordar otro capítulo de la historia del fujimorismo. A ver, se opusieron en dos oportunidades a proyectos de ley que permitían que las personas mayores de 85, 80, no sé,
puedan ir a prisión domiciliaria. Que permitían que a mí me parecía una salida humanitaria bastante razonable. Se pusieron en dos ocasiones. En la primera lo hizo Leila Chiguán en el gobierno de Ollanta Humala. Y se opusieron a algo que propuso PPK en campaña y se presentó el proyecto de ley para que pudiera estar en prisión domiciliaria. La señora Keiko Fujimori no quiso que su padre salga libre porque ahora estamos perfectos, porque ella no quería que tener un, ¿cómo se dice?, un hándicap político por haber tomado una decisión de ese tipo. Entonces, es una historia bien enrevesada esta, pero el punto medular es que pareciera hándicap político por haber tomado una decisión. Pareciera que estamos ya al final de una era. Curiosamente, la señora Iguchi también está enferma. Y bueno, el indulto humanitario es lo que corresponde en cualquier país civilizado, ¿no? Es ya el objetivo de la pena es sancionar, no vengarse, ¿no? Entonces, me parece que no habría mayor discusión al respecto, en mi opinión, por lo menos. Claro, pero para que eso suceda, tiene que haber una solicitud de alguien. O sea, para que... No soy abogado, Anuska, no conozco los detalles. Simplemente me pronuncio sobre la necesidad de actuar frente a circunstancias que son, si es que están, como se han dicho, son evidentes. Quizás la familia no haya querido presentar, porque también hay que ser justo, que Ollanta Humala los meció durante un año y medio en que le iban a dar el indulto a Fujimori, presentaron todas las... Hay que ser justo con la historia, así como he sido duro con ellos, a ellos también los mecieron con eso durante 2 años del gobierno Humala y al final dijo, no se lo íbamos a dar, ¿no? De repente por eso. Pero el instituto humanitario debe estar fuera de todo cuestionamiento, más todavía una persona de una avanzada edad, ¿no? De muy avanzada edad. Claro, lo que pasa es que lamentablemente también, no es por ser duro, en las cárceles lamentablemente hay también gente de avanzada edad y en condiciones brutales, porque a raíz de los narcoindultos se pasó de abrir las compuertas para todo el mundo a cerrarle las puertas, lamentablemente, a todo el mundo. Ya nadie quiso indultar a nadie, pese a sus circunstancias médicas, de salud o de edad, ¿no? Entonces, está bien si él amerita un indulto humanitario para el expresidente Alberto Fujimori, por supuesto hay que concedérselo, pero no solo a él, sino a todo aquel que amerite tener un indulto humanitario. No me queda ninguna duda. Es más, pienso que no sería mala idea volver a plantear un proyecto que permita a gente de una edad muy avanzada, de repente excluyendo algunos delitos, no lo sé, poder estar en detención domiciliaria. Yo estoy muy marcado por el recuerdo de lo que pasó en las... No soy tan viejo, sino por las lecturas que he hecho de lo que pasó con el tribunal de Nuremberg y la condena a condena perpetua a algunos los mataron y los fusilaron o no sé cómo, los ahorcaron, y a otros los condenaron a cadena perpetua. De los que fueron condenados a cadena perpetua quedaba Rudolf Hess, que tenía 80 y pico años, y era el único prisionero, puedo equivocarme en el nombre de alguna cosa, en la prisión de Spandau, el único prisionero que quedaba. Tenía casi 90 años, y además Rudolf Hess es quien se lanza en paracaídas, saliendo de Alemania, huyendo de Hitler para tratar de organizar una salida a la guerra que había. O sea, no era el prototipo más duro del nazi. Y los Estados Unidos, Inglaterra y Francia estuvieron de acuerdo, y los rusos se opusieron. Dijeron no, hasta la muerte. Es cierto que murieron 10 millones de rusos probablemente en esa guerra, pero a mí me remeció eso y me hizo siempre reflexionar que la justicia no puede ser venganza, ¿no? Y lo mantengo, lo pienso así, para todos, no solo para los prominentes, sino para todos. De acuerdo. Ahora bien, ¿cómo hacemos con el pensamiento Gonzalo, ¿no? Que es, o sea, digamos... a la mitad más uno del país no le ha hecho ruido esta vinculación, ¿no?, de algunos miembros del partido y de la gestión del presidente Castillo con el Mohadef, ¿no? Y el Mohadef respalda el pensamiento Gonzalo.
Entonces, ¿cómo hacemos para salir de este bache? Digamos, hay gente que puede decir, yo no, o sea, no estoy haciendo apología, pero entiendo el pensamiento de Gonzalo y yo creo que el problema, que la reflexión podría empezar de cómo entramos a este problema. O sea, por razones ideológicas, por razones que se diría, no se quiso contar la historia, no se quiso contar la historia de esos años del terror, porque tampoco se quería contar la otra parte, que hubo graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, no se enseñó sobre esa época. Mariana Barreto, que fue, yo la crié como hija y es, ya tiene una mujer de edad de más de 30 años, escribió su tesis de sociología sobre la base de estudiar en qué colegios y cómo se enseñaba esa época. Bueno, en el 85% hizo muestreo de todas las tipos de colegio, ¿no? Casi no se enseñaba en ninguno nada, y una buena formación sobre el tema, con reflexión, con discusión, con equilibrio, en el único colegio que la encontró es en el Colegio León Pinelo. No, es simplemente, doy cuenta de una historia que yo conocí. Entonces, ¿cuántos programas de televisión hemos visto en que Abimael Guzmán le preguntaba a los muchachos y decían, no sé, desde que era García Márquez o cualquier cosa, no tenían idea de quién era? Han pasado 25 años de su captura, la mitad de la población nacional no había nacido en ese momento, y por tanto es comprensible que mucha gente, no conozca lo que ocurrió en esos años. Entonces, el informe de la Comisión de la Verdad, que es extraordinariamente interesante y útil para entender esto, y además muy equilibrado, se miente cuando se dice que se dedica a defender al terrorismo de una manera tan grotesca, pero lo cierto es que ese ocultamiento de la historia permitió que las nuevas generaciones no conozcan quién era este señor, que para hacer una historia paralela es nuestro Hitler en cierta manera, ¿no? O claro, sea, pero hay personas que a pesar de que lo conocen, hay personas que a pesar de que conocen de qué se trata el pensamiento de Gonzalo, convienen con él. Bueno, esa es ya una circunstancia diferente, creo que son más bien pocas las personas. Lo fueron pocas también incluso en la época de apogeo de Sendero Luminoso. Ahora, creo que él se murió sabiendo que su pensamiento había logrado llegar al Congreso y al Poder Ejecutivo. Creo que esa no le debimos permitir que se pueda morir un genocida sabiendo que había logrado parte de sus objetivos. Pero bueno, es un buen detalle. Sí, pero ¿cómo hacemos también? Porque es que yo siento que de alguna manera, perdónenme, yo siento que de alguna manera lo que no podemos hacer es entrar en esta dinámica de generalizar, ¿no? Ni todos son pensamiento Gonzalo, ni todos son Promovadef. No he dicho eso en ningún momento. Por eso, no digo con esto. Esto, lo que está pasando un poco, ¿no? O sea, ni todos los congresistas... Lo dicotómico, claro, el pensamiento sí, ¿no? dicotómico. Todos los congresistas que llegaron de Perú Libre son pensamiento Gonzalo o digamos que son digieren fácilmente el pensamiento de Gonzalo, ¿no? O lo digieren fácilmente o les es utilitario o no les importa, no les incomoda, ¿no? Entonces, ¿pero cómo hacemos para no generalizar ni de un lado ni del otro, para que nos moleste tanto el que acepta el terrorismo, pero no lo acepta públicamente, sino por lo bajo, que es todavía peor, y tampoco aquel que acepta otra manera de terrorismo, que es el que acepta por lo bajo al xenófobo, al racista, al... quiero decir, ¿no? ¿Cómo hacemos para no generalizarnos? Como para no decirle al contrario, tú eres fascista, no, tú eres terrorista.
¿cómo hacemos para reconciliarnos? Porque nos estamos partiendo en dos. O sea, permíteme una acotación, Anuka. Permíteme una acotación para afinar tu pregunta, porque el señor Basombrío es atacado por los dos lados, ¿no? Eso, pues. Por un lado, le dicen facho por cuestionar a Pedro Castillo, y por otro lado, le dicen caviar, proterruco también, de los dos. Claro, ¿no? Claro, porque él defiende, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, claro. Él ha defendido que se investigue el abuso policial en las marchas contra el gobierno ¿no? Express de Merino. Quiero decir, o sea, un hombre recto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en esto, no? Yo creo que para no generalizar, hay que particularizar. Uh-huh. Hay algunos ministros en el gabinete de Pedro Castillo que han tenido una vinculación con Sendero Luminoso, con el señor Iber Maraví, que incluso, más o menos se podría decir que no solo con el Mogadev, sino que participó en atentados, etcétera, etcétera. Hay algunos congresistas que tienen diversos grados de vinculación con el Mogadev. Hay dirigentes del sindicato del presidente, hay sí muchos más que han tenido esos vínculos, y hay otros que no, me parece que, al igual que eso, hay que también individualizar. Hay gente que es racista, que es xenófoba. Me atrevería a decir que en la izquierda y en la derecha, estas cosas, ¿no? También. No es cuestión de ponerse en el medio, sino tratar de conversar sobre los hechos, tratando de basarse en la realidad, en las cosas. En la lógica. En la lógica, en la realidad, en el sentido común, en la información. Entonces, yo he recibido N insultos por haber dicho que Pedro Castillo había trabajado en vinculación sindical con el Mogadev. Nunca, nunca en mi vida he dicho que él es del Mogadev, porque no tengo ninguna evidencia de que lo sea. No tiene cómo demostrarlo. No, ninguna, ni además, no estoy insinuando ni sospechas, pero sí que sus entornos han estado vinculados a eso, es harto evidente, y que ya en el gobierno ha puesto ministros con esas características, ¿no? Entonces, señor Basombrío, usted que también es capaz de criticar con la misma fiereza cuando se abusa del otro lado, no tiene que indignarnos también, ¿no? Que con el dinero de todos, de los impuestos de todos, por ejemplo, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu se vaya a España, invitado por Vox, que es un partido que por ahora está permitido, como todos los de extrema derecha, que propugna que solo la migración regular, o sea, legal, ¿cierto? O sea, que insultan a ciudadanos peruanos, miles de ciudadanos peruanos que están en España, por ejemplo. Y eso se permite. Totalmente de acuerdo. Y eso no indigna a nadie. O sea, no indigna a nadie. No, ha habido varias. Yo lo he leído. Yo me he enterado por. Yo sí he visto, porque si no estaría informado. En la República, hay que decir, pero no. Yo no he visto grandes titulares en las televisiones. Yo no he visto. A mí me parece. A mí me parece una vergüenza del Congreso de la República que haya financiado ese viaje. Me parece inaceptable que lo haya hecho. Coincido contigo, Anuska. Y si hubiera sido con Podemos también, Anuska. Con todas Podemos también. No. Y creo que debe haber una sobriedad que se está perdiendo mucho en nuestras relaciones internacionales, de impedir que el Perú sea sujeto de una injerencia de actores de distinto tipo, ¿no? Exactamente igual que era vergonzoso que Richard Rojas, ahora investigado por lavado de activos, que este señor fuera primero intentado ser nombrado como embajador en Panamá, luego en Venezuela, donde por supuesto lo aceptaron, en Panamá no, en Venezuela sí, ahora no ha salido,
pero este señor, y ahí le lanzo la pregunta, se ha ufanado de haber sido él el que sugirió al director de la BIMI. O sea, bueno, ahí entramos a... usted ha sido ministro del Interior. ¿Cuán importante es el director de la BIMI? Y que un señor procesado por una investigación de los dinámicos del centro, como es Richard Rojas, se ufane en sí, sí, yo lo puse. Y ha declarado eso. A ver, ahí entramos a otro terreno que solo concierne al gobierno en general, porque es el que está en el Ejecutivo, pero si estuviera aquí con Fujimori tendríamos que hablar de ella, ¿no? Sí. Y bueno, y en el Congreso a veces ocurren cosas como esta señora, la presidenta del Congreso, que aparentemente ha puesto a una persona que no debería poner como asesor o como técnico en el Congreso. Y eso hay que decirlo también. Pero el problema se extiende al Ejecutivo con mucho más facilidad por las razones obvias de que son los que gobiernan. Creo que hay, lamentablemente, hay una inmensa informalidad, muy poca responsabilidad en nombramientos en el Ejecutivo, y que tienen, en términos generales, un hilo conductor que es cada vez más claro, que es el propio presidente Castillo, ¿no? Me parece que este mayor de la policía había sido comisario de Chota. Sí, o sea... Entonces, si uno se comienza a juntar... otra vez Chota, ¿no? O sea, es demasiado fuerte eso, que probablemente tenga que ver con su inseguridad originada en el hecho cierto de que él no tiene un horizonte más amplio donde escoger, pero creo que asesorándose, buscando un poco más, no apresurándose en los nombramientos, habría podido hacer cosas mejores. A ver, la DINI, en mi opinión, es poco útil para el bien y muy útil para el mal. O sea, si se maneja bien, digamos, algunas cositas aparecen. Yo he estado en el gobierno mucho tiempo, y mucho más importantes son bien manejados, la Digimin del Ministerio del Interior, cuando tiene un buen manejo, o los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas para temas que les conciernen, y otros organismos de inteligencia. Pero, como es normal, si se quiere usar para el mal, bueno, Montesinos ya lo demostró, ¿no? No hay ninguna evidencia de ello, pero hay que decir que los organismos de inteligencia se manejan en secreto. Entonces, es difícil enterarse. Pero sí es un muy mal nombramiento, y que está muy vinculado a los otros temas de coyuntura que tienen que ver con los nombramientos, con la presión presidencial por poner a gente que él siente suya, así tenga o no las condiciones para hacerlo. Porque fíjate que hay muchos casos de chotanos, digamos, en el bolo, pero también los que ahora le dan seguridad a la esposa, porque me parece, y que probablemente hayan establecido una relación de confianza, cosas de esa naturaleza, que dan cuenta de una enorme inseguridad, de un temor de ser vacado, digamos, que es un gol. También es cierto que ningún presidente ha llegado a Palacio y desde el día uno se ha pedido su vacancia. Eso también es cierto. Quiero decir, en honor también a la realidad, ¿no? No, bueno, no. A PPK no le reconocieron, no le reconocían, ¿no? O tardó Keiko Fujimori en reconocerlo, ¿qué? ¿Un mes? O sea, pero otra cosa es que desde el día uno tú tengas al APRA, al fujimorismo, a exmilitares, a Barrenecheas y demás, diciendo vacancia, vacancia. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Anuska. Me parece profundamente irresponsable predicar la vacancia. La vacancia, tal cual yo la entiendo, y debería, creo que, ser mejorada en la Constitución, no solo por lo que ha ocurrido ahora, sino ya con las experiencias anteriores, pero la vacancia se supone que es un último momento de una situación muy grave o una situación emergente que hace imposible que un presidente sea presidente. Entonces, eso no está ocurriendo. Creo que hay un deterioro muy grande del país por múltiples errores, etcétera. Pero si en algún momento
se tendría que ocurrir la vacancia, que creo que es muy improbable, al menos ahora, porque requiere 87 votos, no puede ser por la suma de las prédicas y por un reclamo político, sino porque ocurrió algo, pues, que una buena parte del país dijo, bueno, hasta aquí nomás, ¿no? Ya no podemos ser gobernados de esta manera. Me parece muy mal que se predique la vacancia como doctrina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, dicho lo cual, vaya que hace esfuerzos el presidente para que estar en esos aprietos, ¿no? Vaya que hace esfuerzos. ¿Y cómo sí, usted eso es tremendo. Aluca, tenemos que ir terminando. Procede, claro, claro. ¿Cómo cree usted, frente a esta posibilidad que también, bueno, ha dejado entrever el ministro de Justicia, no ha dicho más que se está deteriorando la salud de Alberto Fujimori? A lo largo de todos estos años casi los periodistas nos hemos convertido un poco expertos en indultos, ¿no? Y en contraindultos también, ¿no? Y lo que yo recuerdo que todos los expertos en derecho humanitario, derecho internacional coinciden es que no hay indulto humanitario para acusados por delitos de lesa humanidad. Ahí viene toda esta interpretación de si Alberto Fujimori fue acusado o no por delitos de lesa humanidad, esa cola que le puso, ¿no? Yo no soy abogado, pero tengo una duda si lo que la doctrina internacional y las leyes, incluso peruanas, lo que no permiten es el indulto para determinadas circunstancias, pero el humanitario, esa parte sí no la tengo tan clara. Lo que dicen finalmente es que por delitos de deshumanidad, hasta donde yo entiendo, es una decisión política. O sea, es decir, lo quiero indultar y lo voy a indultar. Punto. ¿No? Entonces, ¿usted cree que Pedro Castillo puede tener el arrojo de indultarlo en el caso de que pueden tomar el otro camino, ¿no? El ir por el camino, por los caminos que fueron antes, ¿no? Hacer la junta, que se evalúe, o sea, que se solicite, que vaya a la junta, que haya un... Pero mira, seguimos hablando del bendito indulto con tantos problemas, ¿no? Que haya un consejo que dé esta junta. Esta junta de gracias presidenciales del Ministerio de Justicia y que finalmente decida el presidente. ¿Pero usted cree que estamos preparados o que está preparado el presidente para tomar una decisión así? Bueno. Porque ya ha saltado su socio, ¿no? Ya ha saltado Vladimir Cerrón. O sea, eso también le va a pasar factura a él más que a nadie, ¿no? A ver, pero hay determinadas circunstancias en las que un estadista... No es el caso, pero ya me pongo en circunstancias de otros lugares, de otros países, tiene que pagar, digamos, el precio de determinadas decisiones que siendo costosas políticamente hay que tomar. En la hipótesis absolutamente negada, imposible, irreal, ni en otra vida, que yo tuviera que tomar una decisión de esa naturaleza, no lo dudaría un instante. Así el 95% de la población diga que no. Si el señor está grave, se está muriendo, debe ir a morir a su casa, debe ir a morir a su casa con su familia. La justicia no puede ser venganza. Ahora bien, yo estoy totalmente favorable al indulto humanitario para todas las personas que realmente enfrenten una situación de esa naturaleza, para todas. Y dijiste bien al comienzo, a la mitad de la entrevista, más o menos fue, creo, dijiste bien, muy bien, que hay mucha gente que podría necesitarlo y merecerlo también y que por lenidad, porque ya ha pasado mucho tiempo del incidente del indulto de Fujimori, ha pasado el gobierno de Vizcarra, ha pasado el gobierno de Sagasti, de Merino de Sagasti y ahora de Castillo, y nadie ha hecho nada para que eso cambie. Entonces, quizás habría que, lo único que le llamaría la atención es al señor Torres, que él tiene a cargo el INPE, y que él podría tomarse más en serio la revisión de esas cosas, ¿no? Para que no quede duda de que es un derecho de todos, ¿no? De acuerdo, señor Masombrío, muchísimas gracias por esas reflexiones importantes y gracias por su tiempo en réplica. Muchas gracias por haber venido a réplica.
Un gusto felicitarlo por su trabajo. Soy un suscriptor de Epicentro, los sigo todos los días y le deseo los mayores éxitos. Ahí vamos. Muchísimas gracias. Que nos acompañe. Y también esperamos que si el señor Alberto Fujimori le dan el indulto, pida disculpas, ¿no? Que es lo que a ver, de acuerdo, puede ser que pida disculpas, pero si dice que no las va a pedir y si está muriendo, igual bueno, a dárselo. Es un deseo válido, claro que sanearía la situación, pero en fin, muchas gracias, exministro. Bueno, gracias por ser en réplica. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bien, Anuska, querida, vamos ahora a hablar con Raji Burhum, a quien, una vez más, le tenemos que pedir disculpas por la hora en la que entra. Nos ha esperado como 10 minutos mínimo. Él es un científico de la computación, experto en datos, en estadística, y nos va a ayudar a entender las cifras y a entender también la pertinencia o no de la obligatoriedad de las vacunas, un tema peliagudo, ¿no? La mayoría está a favor de la obligatoriedad, pero hay muchos que no están a favor y consideran que colisiona con la libertad individual. Acá se trata de un conflicto de derechos, en realidad, bastante interesante desde el punto de vista jurídico. Vamos a darle la bienvenida a Raji Burhum. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Gracias. Muchas gracias. Mil disculpas por la tardanza. No, no te preocupes, estaba interesante esa conversación. Seguían 10 minutos más, yo estaba prestando atención, estaba interesante. Gracias. ¿Por qué está de día la calle ahí o es una foto? Ah, no, estoy en California ahora, justo estoy viendo un par de negocios, siempre viajo. Perdón. Ok. Ahora, estás en el estado más liberal de Estados Unidos. Sí, además que sabes que paso bastante tiempo en San Francisco, que es como que la ciudad más liberal dentro de los más liberales. Sí. Ajá. Ahora, es interesante porque conversando sobre la posibilidad de esta entrevista, me dijiste que tú, o sea, yo te había llamado porque pensaba que estás a favor de la obligatoriedad, y tú me dijiste que no necesariamente, y eso me pareció aún más interesante, ¿no? O sea, porque no se trata de que pensemos igual y tenemos que estar alineados, en absoluto. Tú no estás a favor de la obligatoriedad de las vacunas. Me vas a tirar al fuego directamente, ¿no? Antes de pedirme las estadísticas. Mira, a ver, empezamos con un poquito, no lo veo como algo blanco y negro, ¿no? Tenemos que empezar dentro de un contexto de qué es lo que está pasando actualmente, ¿no? Si miramos los números de la población que está vacunada, tenemos más del 60%, un poquito más del 60% de la población que queremos vacunar, de 12 para arriba. Con primera dosis tenemos 20.5 millones de personas que ya tienen su primera dosis. Si miramos las cifras de muertes diarias en general, estamos en la parte, siempre se dice eso, ¿no? Estamos en la parte más baja desde que empezó la pandemia porque los números paran bajando. Está un poco, digamos, estabilizado, ¿no? Estamos viendo alrededor de 25.5, 25.7 muertes diarias clasificadas como COVID, que no necesariamente significa que realmente son de COVID, porque acuérdate que tuvimos que cambiar la manera que se hizo este grupo de trabajo en el que participé para cambiar la manera como se miden los muertos por COVID, ¿no? En una sociedad como Perú, donde no tenemos pues, pruebas rápidas, pruebas moleculares constantes para estar 100% seguros, ¿no? Igual así, los números están bajos, ¿no? Cuando hablamos un poquito del tema de si las cosas son obligatorias o no, yo lo miro más como dentro del contexto de cómo se aplican las restricciones en Perú. Cuando escribí el martillazo del Huayno, hace ya que parece una eternidad, el año pasado, el punto principal de eso, del Huayno, del baile, era que teníamos que ajustar y desajustar restricciones durante la pandemia basado en indicadores. Ese era el punto principal, ¿no? Lamentablemente no se hizo así, ¿no? Lamentablemente no hemos estado utilizando indicadores para soltar. Entonces es muy fácil hacer restricciones, pero no es tan fácil, acabarlas, ¿no? Caducarlas, que dejen de aplicar, ¿no? Y eso lo hemos visto con un montón de medidas en Perú, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo,
con esto de que teníamos hasta hace muy poco, ¿no? de pisar la lejía, ¿no? ¿Cuánto nos demoramos? Ya sabíamos que no funcionaba. ¿Cuánto nos demoramos en sacar esa restricción? O sea, actualmente hay un toque de queda, ¿no? O sea, 4. Y la pregunta es, ¿por qué todavía hay toque de queda? ¿Cuándo es que debimos de haber dejado el toque de queda? Entonces, lo que está pasando con todas las restricciones que se ponen es que no se está, digamos, declarando, no se está poniendo una fecha de caducidad. ¿Cuándo es que tenemos que dejar de hacerlo? Cuando tú miras las restricciones en otros países en general, ¿no? Cuando hablamos de los colegios. Metas, hay metas. Metas, exactamente, un número, ¿no? O sea, es que cuando hay tantos casos por cada 100.000 habitantes, abren los colegios inmediatamente, ¿no? Estamos más de 2 años con los colegios en números absurdos, ¿no? En comparación con el resto de toda Latinoamérica, ¿no? Para darte una idea más o menos de los números que publicó UNICEF ayer, ¿no? O sea, estamos abajo, ¿no? 6.5% de colegios abiertos, ¿no? Sí, sigue Colombia. Pero una acotación. Sí. Tú has sido protagonista en los análisis, en los consejos, en las estadísticas. Nos has ayudado mucho a interpretar los números, hablar del semáforo epidemiológico, etcétera. Sí. Entonces has vivido de cerca esta pandemia. ¿No crees que estamos traumatizados? Obviamente todos estamos traumatizados, pero creo que las autoridades están traumatizadas porque todo el tiempo nos enrostran que fuimos los peores, los que más muertos tuvimos. Entonces, por eso es que las medidas restrictivas no son tan fáciles de que caduquen. Mira, es indiscutible que en el Perú hay un trauma con lo del COVID, ¿no? Sobre todo por cómo nos agarró, con el tema, o sea, tenemos problemas que no tenían otros países del oxígeno, cosas así, ¿no? Camas UCI, muy pocas en comparación al resto de países. Y tuvimos que, agregarle a eso, ¿no? Las 100.000 cosas que intentamos hacer para solucionar eso, que no funcionaban, ¿no? Los paquetitos COVID que tenían ivermectina, hemos gastado $20 millones en eso el año pasado. Está todo en las pruebas rápidas, ¿no? Que eran un desastre. Pruebas rápidas, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, sí entiendo eso, ¿no? Pero el punto es que hemos tenido dos olas, ¿no? Y han habido momentos de, digamos, de abrir las cosas, ¿no? De dejar, o sea, no puedes tener tampoco una población en constante miedo por 2 años. Y es más, o sea, te estoy diciendo, las restricciones que tenemos nunca la sacamos, o sea, aumentamos y es bien raro, se tiene que pasar mucho tiempo para que se suelten, como lo de los colegios, es el mejor ejemplo que te puedo dar. Hace 5 meses los colegios debieron haber estado abiertos, pero ahí los tenemos encerrados. Pero has evadido la pregunta de las vacunas. Ah, así, bueno, así. Lo de las vacunas, muy claro. Que ya se las has contestado tú por él, entonces ya... No. A ver que, sí. Que responda si está de acuerdo con la obligatoriedad. Disculpa que te presionemos, ¿no? Pero... No, está bien. Mirando dentro del contexto de lo que he hablado, ¿no? Sí. Poner, digamos que las restricciones que hemos puesto han sido a veces unas copias un poco bamba de lo que pasa en otro lado, ¿no? Y por qué te digo bamba, ¿no? Hablemos específicamente de ese concepto de certificado COVID para poder entrar en lugares cerrados, ¿no? Y agarremos el ejemplo no más duro que estás viendo ahorita, ¿no? En Austria creo que las personas que no están vacunadas están en cuarentena, ¿no? Entonces tú me puedes argumentar y me puedes decir, ah, ¿sabes qué? Las personas que no están vacunadas en Austria, mira, ellos están encerrados y la gente que no está vacunada puede salir. No necesariamente. Tienes que mirar exactamente los detalles. O sea, esas personas en Austria pueden ir al trabajo, pueden ir a trabajar, ¿no? Por más que ese espacio que están yendo sea de espacio cerrado, ¿no? Pueden ir a espacios cerrados a comprar comida. Sí, pero también podemos mirar otra variable, por ejemplo. Que ¿cuál? A ver, yo reconozco, y a mí no me gusta decir lo que a mí me pasa, quiero decir, porque los periodistas no debemos contar lo que nos pasa a nosotros, sino los que... ¿no? Pero yo te estoy preguntando, si quiero escuchar. Ya, a ver, yo soy una persona vulnerable por mi salud, sí. Entonces yo he caído presa del miedo, o sea, claro. De la angustia, porque además en mi casa todos
son vulnerables. Con lo cual, ha sido una responsabilidad, no por mí, sino por el resto. ¿Cierto? Sí. Que es mucho peor, ¿no? Porque si eres tú el que te tienes que cuidar, bueno, pues en la profesión que hemos tenido, ¿no? Pero cuando tú tienes la responsabilidad de cuidar a los demás, la cosa se pone mucho peor, ¿cierto? Sí. Entonces, no hay peor sentimiento que una sociedad con miedo, porque te paraliza. Totalmente. Son totalmente otros los que piensan por ti, que eso es tremendo. O sea, es una sociedad, ¿cierto? Pero yo ahora me pregunto lo siguiente, ¿ya? En Alemania, ¿no? Que son muy Guten Abend y muy cuadrados y que Pfizer y que en la otra, todo de ellos, todo de ellos. Ojo, ojo, mi familia, mis hermanos y hermanas son alemanes. ¿Eh? Ya, bueno, yo también tengo... Su esposo es alemán, tranquilo, tranquilo, el esposo Lucas es alemán. Sí. Bueno. Es que son cuadrados, no piensan distinto. Sí. Oh, demasiado, hay una historia ahí. Bueno, quiero decir, bueno, pues que son pioneros en muchas cosas, son muy avanzados en tecnología, ¿no? Las vacunas, pues la en orden, ¿no? Claro. Ya, pero muchos no se han vacunado. Pero muchos no se han vacunado, entonces hay un repunte brutal de casos en Alemania porque a muchos no les da la bendita gana de vacunarse. Entonces también podemos ver lo que está pasando ahora en Alemania, que es un foco de COVID que está atacando sobre todo a las personas no vacunadas y puede salir una variante alemana que nos friega toda Europa. Entonces, por ejemplo, España, que éramos en Europa, éramos los de va de retro, ¿no? Con los italianos, ¿no? O sea, no, los mediterráneos, ¿no? Los de la familia, ¿no? Estos nos van a matar a todos. Pero ¿qué pasa? Que eso nos está beneficiando. ¿Por qué? Porque es el cuidado del mayor, o sea, tenemos mucho más interiorizado el cuidar al mayor, el proteger al otro, la familia, nos hace que nos seamos mucho más responsables para, oye, me tengo que tirar por la ventana para proteger a mi familia, pues ya me tiro, punto, ¿no? Uh-huh. Entonces, también a veces el hecho de vacunar y estar obligado a vacunar tiene sus beneficios, ¿o no? Sí, no, es indiscutible, o sea, a ver, no quiero tampoco que me malinterpretes. O sea, lo que quiero decirte es que yo no sé si está bien o no, pero que también tenemos el caso de que cuando las sociedades como la alemana, que es muy reacia por su historia a imponer obligatoriedades, pasa lo que está pasando ahora, ¿no? Que son un foco de contagio brutal. Totalmente. Entonces, porque tiene menos vacunados que España. España tiene casi el 80% de vacunados y Alemania no llega al 60%, 50 y pico de vacunados. Ya, dos puntos que quiero hacer con ese que has tocado ese tema, ¿no? O sea, uno es obvio que cuando miras a todos los números, en cualquier país que sea, ¿no? Las siguientes olas que suceden después que ha empezado procesos de vacunación, 100% que, o sea, la mayoría de personas en esas olas, los que están yendo a UCI, ¿no? El 90% para arriba, que están falleciendo, ¿no? Que se están contagiando, son las personas que no están vacunadas. O sea, eso es indiscutible, eso sucede en todos los países, y hay que tener claro. En el caso de Alemania, que me estás diciendo específicamente, yo haría una distinción, y ahí sí hay que tener cuidado, porque, o sea, siempre en inglés decimos, ¿no? The devil is in the details, ¿no? Los detalles está el diablo. ¿Cuáles son los detalles? Sí. En eso, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso, ¿no? Lo que sucede es que estamos hablando de un pasaporte COVID, ¿ya? No estamos hablando de un certificado de vacunación. ¿Y cuál es la distinción de un pasaporte COVID? En un pasaporte COVID estás hablando que una persona, es más, o sea, en varios países, incluyendo Alemania, ¿no? Hasta puedes considerar inconstitucional preguntarte si es que te has vacunado o no. ¿Qué es lo que sucede con el pasaporte? Pero esas son discusiones que nunca tenemos en Perú, ¿no? O sea, siempre cuando hablamos pero de... Pero ojo que nos piden vacuna para la fiebre amarilla, ¿no? Espera, ahí voy. Déjame que acabe este punto, ¿no? A ver, sí. ¿Qué es lo que sucede? Que para tener un pasaporte COVID, o sea, opción número uno, estás vacunado. Pero otras dos opciones que tienes son las pruebas negativas que te duran en cierto tiempo, ¿no? O estar recuperado, que también recibes cierto tiempo, ¿no? Entonces, esos dos pequeños detalles hacen una gran diferencia, se puede argumentar, ¿no? En términos de libertades personales, pero eso no lo estás teniendo en Perú.
¿no? O sea, te ha dado COVID, no importa. Te acabas de recuperar hace una semana, no importa. Ah, me estás enseñando que tu prueba te la acabas de hacer una hora, no importa. No, o sea, no pasa nada. ¿Es correcto o no? O sea, yo puedo mirar, digamos, argumentos de ambos lados. No estoy total, o sea, yo creo en las vacunas, ¿no? Tengo dos vacunas, tengo mi tercera vacuna estilo Vizcarra que me hice hace una semana, ¿no? Ya para tener varias, mi colección de diferentes, porque sabes que combinando diferentes combinaciones te dan diferentes cantidades de anticuerpos. Entonces, mirando los estudios, ya, quiero combinar con otras. Pero digamos, esas discusiones no las tenemos. Entonces, ¿creo en las vacunas? Obviamente que sí, ¿no? Creo Me refiero, ¿no crees que lamentablemente la restricción es la única manera para que la gente se vacune? O sea, la restricción de alguna libertad es la única manera para conseguir que la gente que por capricho o por necedad no se quiere vacunar, se vacune, lamentablemente. Sí, yo creo que hay un porcentaje grande de la población, y no diría restricción de libertad, ¿ah? Ojo, diría inconveniencia, que es distinto, ¿no? Porque, digamos, si yo te digo, mira, tú necesitas tener un pasaporte COVID por tanto tiempo, y, digamos, el pasaporte COVID incluye un pedazo donde te dice, sabes que te tienes que hacer pruebas cada cierto tiempo. Si la restricción es hacerte pruebas cada 3 días o 4 días o lo que sea, entonces te vas a hacer la prueba y ya para la quinta vez dices, ¿sabes qué? Me aburro, voy a agarrar y hacerla de manera práctica, ¿no? Y es una manera de incentivar algo, ¿no? Sin obligar. Y eso es como que, yo sé que a muchas personas no les importa eso, pero hay una... Interesante. Hay una distinción muy grande, ¿no? Estás entrando en un área donde, por ejemplo, si tú haces una restricción, como se ha hecho en Perú hace unos días, de decir, mira, a partir de tal fecha, 10 empleados, si tienes más de 10 empleados, todos tienen que estar vacunados si quieres operar. ¿Ya? Para mí eso es una, o sea, ahí hay un montón de discusiones que se pueden tener, que no las tenemos. No, en Perú normalmente no tenemos cultura de luchar por nuestros derechos, eso es clásico, ¿ya? ¿Por qué es un problema? Porque, o sea, ¿qué pasa si yo tengo 20 empleados y 2 o 3 no se quieren vacunar? ¿Qué puedo hacer? ¿No voy a operar? ¿O los puedo despedir? ¿Los puedo poner en suspensión perfecta? ¿Voy a tener un problema con su NAFIL? O sea, hay una serie de temas específicos en los que te estás metiendo que son... La ley me ampara, yo como trabajador puedo permitir que me voten. Si yo lo considero que están coartando una de mis libertades, la libertad de decidir cómo quiero vivir, que esa es la decisión. Pero claro, ahí está también la salud pública. Quiero decir, es tan nuevo que no se ha hecho la trama legal para ver cómo claro. Entonces, ¿a qué voy, no? Entonces, estas discusiones se tienen que tener antes de poner este tipo de bloqueo, en mi opinión personal. No te digo que estoy en contra de ellas, es lo que se tiene que discutir, ¿no? Se tiene que pensar bien. ¿En Estados Unidos hay algún requisito ahora con Biden? ¿Hay requisitos? ¿O depende de los estados? Depende de los estados, hasta a veces depende de las ciudades, depende de digamos, lugares privados. ¿Y la privados. Más conservadora, los estados más conservadores exigen este tipo de cosas, digamos, para el trabajo? Mira, yo te digo, ser honesto, o sea, máscara es una opción personal que yo me la tomo en lugares cerrados donde me siento incómodo, pero la mayor parte del tiempo no. Hay tiendas privadas donde el requerimiento para poder entrar a esta tienda específica es que te ponga la máscara, me la pongo, ¿no? Pero no todas hacen eso. Entonces, digamos que es... No digo los trabajos. Los trabajos, la restricción que tenemos acá, yo trabajo con un montón de personas, ¿no? La restricción que tenemos aquí es, si estás vacunado no necesitas usar máscara, y si no estás vacunado tienes que usar máscara, ¿no? Pero, de nuevo, hay una distinción, ¿no? Yo me pongo la máscara y me la puedo quitar, ¿no? Que es distinto a inyectarme algo en mi cuerpo. Y es una gran diferencia, ¿no? O sea, yo he visto bastantes comparaciones que la gente está haciendo
ligeramente con brevetes. Oh, que yo puedo manejar, que mis derechos, ¿no? Está bien. Pero no es un brevete, ¿no? Porque es algo que te estás inyectando, ¿no? No es que estoy en contra de la vacunación, o sea, es lo que nos está salvando como, como seres humanos, y existe también una población vulnerable, como estabas diciendo tú, ¿no? Que también entra en riesgo y tenemos que considerar ese tipo de cosas. Lo que no me gusta personalmente, ya, es cuando se ponen restricciones que no tienen caducidad, ¿no? O sea, está bien, vamos a usar esto. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el registro? O sea, mira, claro, lo que pasa es que cuando tú tienes, a ver, no estoy justificando, ¿no? Pero quiero decir, no es lo mismo un modelo como el norteamericano, que tenías unos buques con 7.000 camas UFIs, ¿cierto? Que aquí, que no llegábamos al principio de la pandemia, creo que no llegábamos a 70. Entonces, si tú tuviste bajas policiales por más de 700 personas, llegó un momento que no había intensivistas, si es tratar de decir, bueno, pues si de 2 a 4, ¿no? O sea, yo por un lado entiendo esto de que todo ha sido ajustar sin mayor data, sin mayor, a veces, sin mayor información, ¿no? Sin mayor lógica, ¿no? Y a veces llega a cerrar porque decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Si cierro, por lo menos no tengo que tener policías en la calle. Si cierro, pues por lo menos no tendré accidentes de tráfico por la noche y tendré los hospitales más vacíos. O sea, claro, pero de nuevo, estamos entrando en este ejemplo. Ya, pero es que no había oxígeno, es que había un déficit de 40% de oxígeno. Totalmente de acuerdo. Frente a eso, ¿qué hacemos? Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, lo que yo diría en ese caso es que el tipo de restricciones que haces en un pico, el tipo de restricciones que haces en los puntos altos o cuando estás en tendencia de subida, es distinto al que haces cuando estás en el punto más bajo de la pandemia, ¿no? O sea, tú tienes que dejar... las camas UCIs, ahorita estamos utilizando la mitad de camas UCIs que tenemos, ¿no? Y la tendencia está hacia abajo, no es hacia arriba, es hacia abajo, ¿no? Sí, entonces, bueno, pero es hacia abajo también porque fíjate que estamos, mucha gente está todavía protegida porque pasó el COVID. Pero sí, correcto. Esa y eso va a terminar. Natural, esa protección natural te dura 6 meses en el mejor de los casos. Sí. Sí, depende de la persona. La protección de la gente que se ha vacunado está empezando ya a irse y por eso ha empezado la tercera vacunación. Entonces, quiero decir, estamos en verano, ¿no? Y todavía es un virus que no sabemos cómo reacciona. O sea, no es tan fácil como en Estados Unidos, que tú te bajas a la farmacia y dices, a ver, quiero mezclar la Pfizer que me puse con ¿cuál? Con Moderna, ¿no? Porque he leído que con Moderna el cóctel es mejor. Pues venga, hoy me pongo una Moderna. Y me la enchufo al brazo porque me da la gana. Claro, es que... Claro, no, totalmente de acuerdo, pero a ver, de nuevo, si quieres entrar al tema de... No, yo entiendo perfectamente lo que dices, de vacunación, no estás hablando, o sea, a ver, la comparación inicial tenía que ver con camas UCI, ¿no? Y yo te estoy diciendo que estamos utilizando fíjate, menos... Tú me dices, ahora vivimos como en el paraíso y tú me estás dando el dato que yo no lo sabía, que estamos... la mitad de la ocupación de camas UCI, viviendo en el paraíso. O sea, tú imagínate, a nada que se tuerca esto con verano y playa, estamos otra vez igual. O sea. Sí, pero bueno, te doy otra más, ¿no? O sea, cuando estás hablando de vacunación, dices, bueno, tú puedes ir a Estados Unidos y te puedes inyectar, hasta combinar, ¿no? Claro. Tienes el lujo, es un lujo, el lujo de combinar vacunas. Mira, anda a los centros de vacunación en Perú. Están vacíos, o sea, y si empiezas a mirar la velocidad de vacunación y todo lo que está pasando en general, o sea, la velocidad está bajando, no está subiendo, está bajando, y está bajando porque los centros de vacunación simplemente no se están llenando como antes. No, y porque nos faltan los sitios más alejados donde lamentablemente no se pueden llevar según qué vacunas porque no llegan, pues no llegas con la cadena de frío, pues. Hay mucha gente también que, como tú habías dicho, les dio COVID y dicen, no, ya soy inmortal, no necesito. Y no es así, ¿no? Como lo que estás diciendo. Entonces, el punto al que voy es que estás entrando en otro tipo de problema y estamos en otro tipo de situación de la que estábamos hace 5 meses, ¿no? Entonces, por más... O sea, el COVID no acaba este año y no va a acabar el próximo año. No. ¿Ya? Y no va a acabar en 3 años tampoco, ¿no? Entonces, estamos entrando en una situación de una nueva normalidad y tenemos que entender y aprender a vivir en esa nueva normalidad. Tenemos suerte ahora. Tenemos suerte
que aparte de tener las vacunas, estamos teniendo, o sea, Pfizer ayer y Merck también tienen ya tratamientos. Ya, no estamos hablando solo de vacunas, estamos hablando de pastillas de tratamiento. Y no estoy hablando de los cócteles de anticuerpos que se puso Trump cuando, que eran experimentales cuando le dio COVID, no, estoy hablando de tratamientos. Ya probado, sí. ¿No? Entonces, no, pero pastillas de, claro, que están con este, claro, los de Pfizer, inclusive la producción que va a punto de salir al mercado. Sí, y Pfizer lo que está haciendo es, está diciendo, no vamos a ser los únicos que lo vamos a producir, sino que ya se puede ser producido en otras plantas, ¿no? Estamos en otra situación, ¿no? Entonces, me parece a veces un poco irónico o tal vez no apropiado de... O sea, tenemos que evaluar las restricciones que estamos haciendo. No, tenemos, sí, claro, que hacerlo de manera inteligente. Uh-huh. Tenemos que ponerle caducidad. No, claro, además, también el vacunado puede contagiar. Es que tenemos que terminar, son las 8 y 7. Sí, claro, y por último, siempre se pueden bambear. Siempre se puede bambear. Sí, ah, bueno. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad, ¿no? Y eso va, siempre va a suceder. Mira, yo me centro más como viendo el tema de los... de los colegios, ¿no? En general, o sea, a mí me da bastante pena, a mí me da bastante pena cuando tú miras los números de estadísticas en general de colegios, ¿no? Donde un niño joven, mira, esto es algo que no se habla, por ejemplo, y es algo tabú, ¿no? O sea, si tú miras los números de muertes de COVID por cada 100.000 habitantes en un periodo, un estudio que se hizo en Estados Unidos, un niño, un joven sin vacuna, de 12 a 17 años, tiene mejores probabilidades de no morir que una persona de 30 años con vacuna. ¿Ya? Eso es algo que normalmente no se dice, es medio tabú. ¿Por qué? Porque estás, digamos, justificando que alguien no se vacune, ¿no? Estás justificando o dando argumentos para que no suceda. Entonces la gente se queda callada. No dices eso. Pero si no dices eso, vienes con todo el show completo de la gente que piensa, no, no podemos empezar los colegios de nuevo. ¿Por qué? Porque los niños no están vacunados, ¿no? Entonces, tienes que medir un poquito, porque en verdad le estás haciendo el daño de no tener a los niños en colegio, en mi opinión personal, es mayor de que esperar a que todos estén vacunados. Los países no están esperando normalmente, pero eso no se habla, ¿no? Porque es, sí, un, bueno, poquito tabú. No todos los países tienen las condiciones en las que hay aquí muchos colegios. No las teníamos antes de que empezaran. Y bueno, claro, pero es que no hay agua. Y no las vamos a resolver para marzo. A ver si nos entendemos. O sea, COVID y colegios sin agua, quiero decir. Eso, entonces, como que... O sea, los tienes encerrados 2 años, 3 años más, hasta que mejoremos la infraestructura de agua de todos los, claro, colegios. Esa no es una buena solución. Claro. Claro, es bien complicado el tema. Yo estoy contigo ahí, creo que esa no es la solución. Para cerrar brevísimamente, porque ya son las 8 y 10, ¿crees que las cifras van a seguir bajando? ¿Que va a venir una tercera ola suave? Mientras no venga otra variante, ojo, yo nunca hago predicciones, a diferencia de otras personas, porque te equivocas inmediatamente, ¿no? Si es que no viene ninguna otra variante, en las tendencias actuales estamos en bajada y deberíamos estar evaluando cómo vivir en esta normalidad hasta que la tendencia empiece a subir, y en ese caso tenemos que ajustar un poco las restricciones, que era el punto del martillazo de Wayne, ¿no? Hace un año estamos hablando lo mismo. ¿Cada cuánto tiempo están dejando en Estados Unidos en promedio para vacunarse? Anuska, son las 8 y 10. Tengo que hablar, sí, con mis sobrinas. Si no te lo digo al aire, te sientas en lo que te estoy tratando de decir ya directamente. Pero si te has hecho la última pregunta, ¿cuál es la última? Sí, pues. Ya. ¿Cuál es? Solo quiero saber el tiempo que demora, o sea, en promedio. Mis sobrinas van todos los días al... No, digo colegio. Para la tercera vacuna, ¿cuánto tiempo esperáis? Depende de qué tipo de vacuna tienes, ¿no? Técnicamente, si tuviste la Johnson & Johnson, tienes que ser un poquito antes de los 6 meses, porque baja demasiado rápido. Con las otras, las que son de 2 shots, 6 meses, 7 meses, 8 meses, es normal. Depende de cada persona, pero, o sea, esperar 8 meses, tranquilo, ¿no? Si es Johnson & Johnson, sí se la recomienda. Pero con Pfizer, ¿no? Sí, 6 meses, 7 meses.
Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Raji, muchísimas gracias. Y por la paciencia, por esperarnos y por aclararnos tantas cosas. Estoy seguro que no es la última vez que vas a estar en Réplica no, Epicentro. Muchas gracias por tu tiempo. Un gusto hablar con ustedes. Gracias. Hasta luego. Anuska querida, vamos con el momento teletienda, que mi hija me está esperando. Mi hija que vive en el extranjero. Por eso es que me angustio un poco a esta hora. Si quieren ayudarnos, si quieren colaborarnos. Bueno, aquí estoy leyendo, solo para terminar, que nuestro último entrevistado creo que ha sido polémico, ¿no? Pero bueno, hay que escuchar todas las voces. Ya saben, si nos quieren apoyar, al 955-101-558, al 955-101-558. Muchísimas gracias. Ahora, los cuestionamientos son porque a veces ha tenido pronunciamientos en contra de la corriente, pero justamente ellos son los que hay que escuchar, ¿no? No podemos escuchar todo el tiempo lo que nosotros queremos escuchar porque eso contribuye a la posverdad. Entonces, bienvenidas todas las voces, y este señor sí es científico, por si acaso, acreditado. O sea que eso es un dato objetivo, ahí está. Muchísimas gracias por sintonizar Réplica. Gracias. Buenas semanas. Nos vemos el jueves. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.